Thank you, Maria. Yeah, because I would be here. I okay. think. Bueno, yo he preparado una, una pequeña presentación que en realidad yo creo que no me llevará más allá de 10 minutos para dejar un, un buen rato de, de discusión porque hay unas cuantas preguntas que yo ya llevo apuntadas y seguro que habrá algunas cuantas más en la, en la sala. Pero eh, tiene que ver con. Eh, tiene que ver con, con esta revisión de estándares que, que nos tocará a nosotros hacer, ¿no? Como, como a, aterrizar todo esto que hemos estado viendo, digamos, en nuestro entorno, qué dificultades y además alguna eh, digamos ahí en inglés está algunos retos adicionales que tenemos en nuestro sistema que creo que también serán oportunos el, el verlo, ¿no? Bueno, realmente, digamos, de ese comunicado de, de Giramán hay uh, tres medidas claras que, que son, yo creo que son evidentes. La primera y la más, la de mayor implicación es en la que, ha estado, en la que han estado hablando María y, y Tía fundamentalmente, que tiene que ver con esos nuevos criterios y directrices, ¿de acuerdo? Eso, evidentemente, eso no, nos impacta y nos impacta de lleno pero hay algunas cosas adicionales que también son interesantes. y ¿eh? cosas adicionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, con la acreditación de programas conjuntos. Y, y esto es estar hablando de una pesadilla. you know what is the meaning of pesadilla? Pues, eh, pesadilla para las universidades. no. Y, y, y esto es algo que desde luego vamos a intentar, eh, sin lugar a dudas, bueno, pues cambiarlo. Ahora no va, ¿eh? Funciona. Ay, no. Tengo que, que apagarlo en realidad. Va un poquito diferente, pero bueno, está bien. Bueno, eh, en cualquier caso, de lo que se trata es de esta acreditación conjunta de, de programas, o perdón, esta acreditación de programas conjuntos tiene repercusiones con todos aquellos programas que podamos tener fundamentalmente con otros países, ¿no? Y donde muy básicamente de lo que se trata es una agencia de las del registro estará a cargo de esa evaluación y, y eso con esa evaluación será suficiente para las distintas universidades y teóricamente autoridades nacionales como para cumplir con los requerimientos que sean. ¿No? Esto, evidentemente, creo que es un avance importante en cuanto a programas conjunto. porque es algo que quiere promover Europa. Europa, en el fondo, lo que quiere es que exista cuanto más programas conjuntos mejor. Y luego algo que, bueno, es un elemento un poco colateral, pero yo creo que no lo tenemos que volver a leer con cierta frecuencia, ¿no? Y, y es el asunto de la guía de los ECTS, que creo que también tiene su importancia y que tiene su relevancia y donde hay alguna pequeña contribución nueva que, en cualquier caso, creo que merece la pena tener en cuenta. Bueno, en cuanto a. Al, a lo que sería uno de esos retos, ¿no? que es los programas conjuntos, la acreditación, porque, digamos, el, en el fondo de esto, el gran reto, el, el reto no está en hacer programas conjuntos entre universidades, eso lo hacen las universidades desde hace bastante tiempo. El reto está en cómo hacer ese ejercicio de acreditación para que sea válido al final en distintos países, ¿no? y que cada uno nos adaptemos digamos, a esa acreditación. Para eso estamos desarrollando un, un proyecto, un proyecto impulsado en este caso por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y donde participa eh, ENCUA, donde participa ESU y donde participa ANECA y tiene que ver con estas reformas que se han centrado fundamentalmente en dos puntos. Uno, en la acreditación de programas conjuntos y por lo tanto el proyecto lo que va a intentar es eh, digamos, recoger experiencias europeas, recoger experiencias, en definitiva, de información acerca de, de esos programas conjuntos y cómo se puede hacer esa acreditación de, de los programas, eh, hablar de, de... Claro, esto es muy fácil escribirlo, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Esto se ha escrito, eh, se dice acreditación conjunta, pero luego... Cada uno de los países tiene legislaciones diferentes, ciclos diferentes y esto luego hay que ajustarlo y hay que aterrizarlo digamos en, en tierra no que yo creo que será algo importante no y, y ahí desde luego identificar todo lo que sea esos retos, identificar las dificultades para tratar de vencerlas, porque si no esto será una voluntad política, pero no tendrá realidad no que es un poco lo que lo que. Lo que trata. Y además, Sencua, en este caso, está a cargo precisamente de este paquete de, de trabajo. Bueno, retos desde la perspectiva de agencias, ¿no? Para, en cuanto a uh, estos eh, criterios y directrices o el cambio para, para las agencias, evidentemente hay unos retos para las universidades y hay retos, evidentemente, para las agencias. Y, y desde el punto de vista de las agencias, yo he tratado de, de plasmarlo esto en una, es una tabla. Es una tabla que en realidad presentamos en nuestra evaluación externa del 2012 y que todas las agencias de alguna manera tendremos que hacer que es los distintos programas que nosotros tenemos en las agencias y que hay que digamos analizarlos y justificar adecuadamente que en todos esos programas cumplimos los estándares europeos no antes hacía María una alusión que me parecía Importante, ¿no? no ya aquellos que tengan consecuencias legales. Cualquier tipo de programa de los que nosotros llevamos a cabo en las agencias tiene que cumplir esos criterios y directrices europeos, ¿no? Creo que es, que es relevante. Y en definitiva, de lo que se trata es, póngame usted en las columnas, cada uno, es esto de me lo creo y además participo de ello, ¿no? Student centered learning, teaching and assessment. Perfecto. Eh, y, y desde Incluso desde la perspectiva de las universidades, hasta me lo puedo creer un poco más y lo puedo ver más factible, pero desde la perspectiva de las agencias es todo un reto, ¿no? Un reto, ¿cómo comprobamos, o sea, qué es lo que hacemos nosotros, eh, qué es lo que vemos en las universidades, cómo podemos nosotros razonablemente eh, certificar, acreditar, llámalo como sea, de que la universidad está cumpliendo, digamos, con ese principio de la enseñanza centrada en el estudiante, ¿no? que es, en el fondo, lo que, lo que intenta ver. Bueno, pues en este proyecto también, este es el segundo de los temas, son los dos temas en los que están, en los que están evidentemente, eh, no las hacemos, o no las hacemos tan bien como deberíamos, y para eso está este programa. Y este programa ESU, yo creo que está claro también, es la que es la responsable, en definitiva, de esta parte del programa o del proyecto. Bueno, eh, ¿cómo nos hemos organizado internamente en ANECA? Pues ya hemos empezado a, a trabajar y hemos empezado a, a trabajar en, eh, digamos, tratando de ver si, bueno, de aquí al 2016 fundamentalmente, pues ya se ha constituido un grupo de trabajo para el análisis de esos ESGs. Eh, ya hemos empezado la difusión de estos SGs al personal técnico de la agencia. Es algo que yo creo que es absolutamente necesario también. Hay una unidad específica en, en ANECA que es la de planificación estratégica y, y calidad, que es la que va a llevar a cabo eh, digamos el, la coordinación de los diferentes análisis de los diferentes programas para hacer esa tabla que hemos estado hablando anteriormente. Habrá un informe por escrito del análisis de cada uno de esos programas, criterio por criterio. Eh, eh, lo haremos público en, en nuestra web. Eh, discutiremos con las universidades desde el punto de vista de las modificaciones que tendrán que introducirse en esos programas debido al aterrizaje de estos nuevos SGs. Eh, y luego lo que empezaremos es hacer labor de difusión ¿no? de, de esos pequeños cambios que no creo que sean cambios drásticos, pero que sí son algunos cambios. Un poco como ellas han intentado decir, esto de los SG no se ha pasado de 0 a 100. Tienen mucho de lo que tenían los anteriores. Pero hay pequeñas cosas y, y algunas de ellas, desde mi punto de vista, relevantes. Y que, por lo tanto, tenemos que adaptarnos adecuadamente. Y, y por supuesto, eh, intentar también hacer esa difusión, pues para esto que nos cuesta tanto, ¿no?, que es al final a la sociedad, ¿no?, y es a los empleadores, eh, no a los estudiantes porque los considero parte de esto sin lugar a dudas, pero sí a la sociedad en general, ¿no?, que, que algunas veces nos es difícil llegar con, con cuál es nuestro papel o cuál es la relevancia, en definitiva, de los, uh, de, del trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, sí que tengo que decir que hay una serie de, de nuevos movimientos también. Esto es de un correo electrónico. I think you understand me perfectly, but but in any case, if not, I, I will I will tell you about. But, eh, eh, esto es un mail que un correo que recibí la semana pasada y que recibí, recibí bastantes. Eh, yo hace tres años. Tenía muchas dificultades de saber qué era Encua, qué era ECUAR, qué era ECA y los distintos actores en el panorama. Después de tres años ya creía que lo tenía perfectamente conseguido y sabía que era Encua y sabía que era el registro y sabía. Pero el otro día se me vino abajo otra vez todo. Eh, y se me vino abajo otra vez todo porque me viene una comunicación del registro. Eh, acerca de la interpretación del registro de los estándares europeos, pero teóricamente quien hace esa evaluación va a estar coordinada por ENCUA, que es la que tendría que tener, eh, digamos, el entendimiento de esos estándares, y he vuelto para atrás otros tres años. ¿eh? Eh, estoy otra vez con dificultades de ver. Otra vez, cuál es el papel exactamente, digamos, de uno y otro, porque la verdad es que esto me, me parece bien, pero lo que no entiendo demasiado bien es cómo el registro usa una evaluación externa coordinada por encua y donde yo interpreto lo que ellos tienen que ver, pero están coordinados por encua. Mm, difficult, at least difficult. ¿No? Esa es la, la, la realidad. Bueno, en cualquier caso, esto evidentemente continuará y veremos a ver dónde dónde para. Adicionalmente, nosotros tenemos nuestras cosas de casa y nuestras cosas de casa. Is a royal decree coming from? I think was published yesterday, so it's, a, it's, a, it's a really hot. So, and, and it's a, it's a, it's a, es un es un real decreto que tiene que ver con Acreditación institucional. Okay. So this trend that you mentioned before about institutional accreditation, institutional evaluation is the one that we that is in this royal decree. And this is some eh, es algo relacionado con eficiencia evidente evidentemente eficiencia desde el punto de vista del, del uso de los recursos, del esfuerzo de las universidades, del esfuerzo de las agencias, del esfuerzo del, del sistema en general. Bueno, nosotros vamos a mantener la acreditación de programas como obligatoria. Eh, la acreditación de programas es obligatoria y sigue esa pauta de eh, ex ante evaluation, follow up and ex post evaluation. Y eh, esa será la manera, digamos, esto sería lo obligatorio, pero se si abre una posibilidad voluntaria. Y esa posibilidad voluntaria es que usted si sigue y obtiene esa acreditación institucional, no tiene que someterse a la acreditación de programas obligatorios. Y, y eso, en, en la primera, en la primera de, las, de las acreditaciones, se cumple con dos condiciones. Una, que tenga certificado su sistema de garantía interna de calidad y que tenga al menos el 50% de sus programas oficiales acreditados. Si se cumplen esas dos condiciones, y usted quiere, puede solicitar la acreditación institucional. Y eso significa que el 50% restante no tiene que renovar su acreditación y, sobre todo, significará un ahorro muy importante en la segunda y sucesivas acreditaciones de ese mismo centro. ¿no? Eso es algo que creo que es, que es importante. Entonces, el, lo que es la primera acreditación está definida en el Real Decreto, pero para las segundas y posteriores esto se tiene que diseñar un programa y que lo tendremos que diseñar entre todos, entre las agencias, contando con las universidades, como no puede ser de otra manera, pero es un programa que en cualquier caso sí que se pueden dar dos o tres trazos de intuición. El primero de ellos es que estará basado ese programa en sistema de garantía interna de calidad de la universidad. Esto que, hace, que ha hecho referencia antes María me parece importantísimo. Esto siempre es el binomio de la garantía de calidad. Y ese binomio no es externo o interno, es externo y es, ex, y es interno. Y evidentemente a medida que la parte interna gar, gana, la parte externa pierde. A medida que la parte interna decrece, la parte externa tiene que crecer. Pero ese binomio evidentemente está ahí. Por lo tanto, sistema de garantía interna de calidad. Lo que sería, no deberíamos perder porque creo que para nosotros en general, yo creo que todos estaremos de acuerdo que este ejercicio de renovación de la acreditación que estamos haciendo tiene parte positiva. La parte positiva tiene que ver con el tocar, ya no son papeles. Eh, llegamos hasta los exámenes, hasta la evaluación de los estudiantes y eso está eh, yo creo que de mi punto de vista también bastante relacionado con los cambios que hay en los propios criterios y directrices y evidentemente esa acreditación institucional eh, lo que es importante también es que no cambiamos de acreditación de programas a acreditación institucional, la ponemos como complementaria. Y eso yo creo que es algo que es importante, porque aquel, aquella facultad o aquella escuela que no consiga la acreditación como tal facultad o escuela deberá someter posteriormente sus programas a renovación de la acreditación. Por lo tanto, mantenemos las dos vías y creo que es importante. Bueno, aparte de esto, eh, digamos, ese comunicado de Yerabán tenía dos partes una esa de política, pero hay otra de compromisos de los países, y que hay algunos de esos compromisos que yo he querido destacar tres, me parece que si, son, si mal no recuerdo son doce, pero a mí me parece que son los tres de mayor influencia o que pueden tener mayor influencia en nuestro sistema. Por un lado, lo que es esas cualificaciones de ciclo corto, que no las tenemos en nuestro sistema universitario, que las tenemos como formación profesional, pero no las tenemos en el, en el sistema universitario. Y hay países que tienen claramente cualificaciones de 120 créditos ECTS. Y por lo tanto, eso es importante, digamos, eh, digamos remarcarlo. En segundo lugar, eh, yo creo que algo que es importante también es el reconocimiento del conocimiento previo o de la, del de lo que sería lo que puede demostrar alguien cuando entra a un determinado programa. Ahí yo creo que hay mucho por hacer y mucho por hacer fundamentalmente en las universidades. Ese reconocimiento, cómo tener sistemas fiables de reconocimiento previo para lo que sería el diseño de los programas de estudio adecuados para cada uno de los individuos. Y finalmente algo que para algunos países europeos apenas tiene repercusión pero que nuestro sistema evidentemente puede tener su repercusión y tendrá su repercusión, evidentemente futura, pero la tendrá. Y es que eh, nuestra normativa nacional, regional, autonómica, tendrá que cambiar para adaptarse a este compromiso de España con el espacio europeo de educación superior, que es permitir que cualquier agencia de las del registro europeo de agencias puedan hacer evaluaciones eh, en cualquier, para cualquier universidad en nuestro territorio nacional. Ese es el compromiso, es un compromiso de, eh, de todos los países del espacio europeo de educación superior y que evidentemente pues, tendrá sus repercusiones en nuestro sistema. Y bueno, como de esto estoy absolutamente convencido que les interesará muchísimo. Les invito a continuar con este diálogo en un encuentro muy interesante que tendremos en colaboración con ACU en septiembre en un sitio maravilloso como es el caso de Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que en los días 9 y 10 de septiembre pues tendremos un encuentro sobre la acreditación de títulos. ...como herramienta... ...para la internacionalización... ...y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues si les parece ahora... ...entonces vamos a intentar... ...organizar esas... ...esas preguntas... Muy bien, bueno pues entonces vamos a empezar... Las preguntas y, y cuando queráis. Sí, dime. Um, may I address everybody in English? I'm from ECAR, um, Melinda Sado. So um, I just want to just clarify uh, a point that you brought up. And since I'm from ECAR, I can you know, readily explain or be here to uh, further address the, the issue of the communication ECAR had. So just a small clarification if I, had, if I may add just a comment and then I'm uh, stepping back. So um, in case there are unclarities regarding the ECAR's uh, communication, just feel free to address ECAR anytime. Representative, chair, the director would be happy to come to this sort of events and of course explain any unclarities that might address or just address on you Um The reason why there is a published user interpretation of the ESG uh, and uh, all that communication is that uh, to make the, 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 the decisions of the register committee uh, more transparent and more clear to uh, to the, the, the general uh, public, um, and how it reaches those conclusions, it's important also to note that. Um,